los cambios de paradigma que sin duda se movió es el del control. O sea, yo creo que nosotros vivíamos en una ilusión absolutamente mentirosa sobre la posibilidad de controlar. Nunca nuestra vida ha sido certera, nunca hemos sabido si despertamos en la mañana, si en la noche vamos a volver a casa. Nunca hemos tenido conciencia si hoy tú o alguien que nos está viendo va a recibir alguna noticia que le va a cambiar su vida para siempre. Eso ha sido siempre así. El tema es que esta incertidumbre hoy se nos hizo consciente. Y se nos hace consciente porque se nos acercan dos palabras de las cuales los hispanos no hablamos, que es de la soledad, en la cual se transita esta enfermedad, y de la muerte. Que son dos temas que nosotros negamos hablar y que no se habla, y que cuando la abuela parte diciendo qué quiere el día de su funeral, toda la familia le dice, pero abuela, si tú vas a ser eterna, tú no te vas a morir, ¿para qué hablas estas estupideces? Entonces, cuando la muerte se nos acerca a las casas y nos empieza a tocar la puerta, algunos para seducir y en otros para llegar determinadamente, se cae esta ilusión de control. El otro día, justamente con esta gente de Europa con la que estoy trabajando el tema de los cambios de paradigma, nos reíamos porque esta ilusión de control era tan grande que yo te podía contar a ti con toda certeza que yo en marzo del 2021 iba a ir a Europa, y a ti ni se te ocurría pensar ni dudar de que eso pudiera ser verdad. De hecho, me decías que bueno, porque pagaste pasajes más baratos porque los compraste con tiempo, qué bueno, y a qué hoteles o a qué lugares vas a ir, y nadie dudaba de esa verdad. Hoy ni siquiera se puede planificar de un mes para otro, porque ya es ciencia ficción. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué tiene esto? Porque esto para mí tiene una muy buena noticia. A ver, qué bueno, compártela. Que al desmantelarse la ilusión del control, el control volvió a mí, volvió al ser humano. Entonces, ¿dónde está mi control? Mi control está en mi actitud. El verdadero control. El verdadero control está en mi actitud. Al final, el que yo evalúe el día de hoy como un buen o mal día, no depende de lo que pase afuera. Depende de la actitud con la cual yo transite por lo que está pasando afuera. De hecho, yo he sido una hinchadora durante todo este año tratando de que eliminemos tres palabras del diccionario, que son controlar, manejar y enfrentar, y que esas tres palabras que ya no existen las cambiemos por la palabra tránsito. Entonces, solo transitamos por el día. Nunca más cierta la frase de Alcohólicos Anónimos de solo por hoy o un día a la vez. Y que de alguna manera esta sensación de control está hoy en mi poder. Entonces, el cómo yo evalúo lo que me pasa, el significado que le doy a mi experiencia, es lo que determina. Porque al final, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la no aceptación del miedo. Y si yo acepto que tengo miedo o me preocupo y soy responsable frente a esa emoción o cualquier otra que me pase, tristeza, angustia, ansiedad, melancolía, lo que sea que esté transitando, si yo acepto eso y solo transito sin querer controlarla, obviamente que mi tránsito por esta experiencia va a ser infinitamente más positivo de lo que va a ser para alguien que se resiste a creer que no puede controlar, que se resiste a no mostrar que siente tristeza, porque en psicología existe una frase muy usada que es que lo que se resiste persiste, ¿no? Por lo tanto, crece en la medida que lo observas y le pones más atención. Entonces, creo que la incertidumbre se nos hizo consciente. Y hoy nos da la tremenda oportunidad de elegir la actitud con la cual vas a transitar el día.